I was in high school. I dedicated my life to the Lord for mission. And I just prayed, Lord, show me the country that you want me to go to because I'm willing to go anywhere and I don't know much about any country. And when I was at college, the missionaries shared about Uruguay, and that was the first time I ever had heard of Uruguay or that there was a need for churches. But I remember seeing a picture full of apartment buildings and thinking, those apartments are full of people that don't know the Lord. And that just stayed in my mind. We have a saying here in Uruguay, trabajando como hormigas. It means working like ants. We all have our specific tasks, callings, and locations. But out of these individual threads, something great is emerging. God is building his church in Uruguay. Nice. Good stop. Yeah. Better touch the base. Oh, there! Yes! I was thinking about Peter. You know, he stood up so boldly, and yet he, along with the others, when Jesus was in the garden, his last hours, they ran, they abandoned him, and yet these are the very ones that are standing up for the cause of Christ and the church. What a difference it makes to be filled with the Spirit and not focused on yourself. That's so applicable in our daily living. We're here, we're not just being received with open arms saying, man, I'm sure glad you guys are here. But with God working in us and through us, we can still live in a dark world, don't you suppose, and have the same victories that these guys had. Each house along our block here where we live, it has its own story, just of people we've had studies with, people that we know that in their immediate family, they've committed suicide. Heartbreaking most of the time in the fact that they've just all resulted, just about in every case, just in a rejected gospel. Siguen comiendo, no sabe cuánto. Los nietos, ¿cómo andan? One time I went, this was 3 or 4 years ago, and there was just a silence around the place where I usually buy our vegetables. And I'm thinking, okay, what's wrong? Well, someone told me the guy who's sitting there right now, his wife the night before just committed suicide. And so, when people are really down and have no immediate answers, that's where we can make a difference. To be able to give them a hug and, you know, share with them that it wasn't always meant to be like this. Before I was ever a Christian, I was a depressed person. I was a very hateful person. And God transformed that and changed that night to day. And we just know that as we're with these people, even though we're not received with open arms, we just know that Jesus promised us, you know, I've come that they might have life and that they might have it abundantly. Buenos días, amigos oyentes. Gracias a Dios tenemos a Alberto, nuestro colega, aquí con ustedes, Timoteo Bilubi. ¿Alberto? Sí, muy buenos días, amables oyentes. Estamos nuevamente. Bueno. De 5 o 6 años yo jugaba solo, arrastrándome, preguntaba, miraba hacia arriba y preguntaba a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios? Pero nunca le preguntaba con rabia, con ira, ni maldad. Solo una
pregunta inocente de un niño, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué no puedo caminar, correr, jugar fútbol? No sé, ¿por qué Dios? Hay alguno acá que quiera ser sano, dice que tenga algún problema, que... Oh, yo levanté la mano. Y bueno, yo le sane ese parálisis. Yo andaba con el bastón todavía este, ¿no? Bueno, este no, ya era otro, muchos años. Y él decía, bueno, me paró y vino, me puso unas manos grandotas, tenía, puso las manos sobre mi cabeza. Y él decía, largue el bastón, hermano, largue el bastón que usted está sano. Y yo decía, no, ¿qué voy a largar? Yo no largo el bastón. Yo tenía el bastón así, largue el bastón, hermano. No, no, yo no lo largo. Largue, largue, usted está sano, Dios lo sanó. No, no, digo, yo conozco mi cuerpo, no estoy sano. Largue, largue el bastón. No, no lo largo, no. No lo largo, no. Y decía, bueno, sí, este hermano no tiene fe todavía para ser sano, él no tiene la fe para ser sano y todo. No, vamos a 2 Corintios, allí dice como Dios nos sanó a Pablo, al apóstol Pablo. Y Pablo oró 3 veces, decía, Señor, sáname este aguijón para servirte. Y Dios nos sanó a Pablo. Y yo paré, ay, si Dios nos sanó a San Pablo, él lo sabía por él. Y bueno, y decía él, pero ahí Dios le dijo, bástate mi gracia. Yo no soy ni cerca del apóstol Pablo, pero lo que hiciste con Pablo, hacelo con Alberto, conmigo. Yo quiero, si no me sanan, pero yo quiero vivir, yo quiero seguirte, yo quiero continuar con esa vida nueva que me estás dando. Lo que siempre encontré, le digo siempre mi testimonio, yo encontré en la Biblia a un Cristo personal, un Cristo personal. No un Cristo lejos, muy lejos, por allá en el cielo. Un Cristo que se interesó por Alberto. Eso me impactó porque, un Cristo personal. Y nunca Dios no me sanó, gracias a Dios. Y hoy no tengo vergüenza de predicar el Evangelio, de hablar o en la radio o donde sea. Pero eso es la gracia de Dios. Todo es obra y gracia de Dios. Y como ha hecho conmigo, ha hecho con millones. Sí, como decís, yo acepto a Jesús, a Cristo como mi único Salvador, y es necesario que yo muera para tener vida eterna. Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una promesa que el Señor dice que Él quiere darnos ahora, mientras que vivamos en esta tierra, vida abundante. Porque es diariamente sufrir de dolor de cabeza, y de dolor de cabeza que me da ganas de darme la cabeza contra la pared, tan fuerte que es. Entonces le mando un mensaje a Alberto y le digo, no puedo seguir así, no tengo ganas de seguir viviendo. Yo no te dije que sí, también, con 18 años yo quería suicidarme. Pero Cristo me encontró. Yo no lo encontré, Él me buscó como busca todo. Y yo quería suicidarme, hoy no. ¿Por qué? Porque Cristo me dio paz, tranquilidad, gozo, problemas, dificultades, sigue. Pero ese descanso, como quiere darte a ti, también. Y puedo buscar, lo último que te pregunto, puedo buscar y encontrar por ahí, en Cristo, el sentido de mi vida. Por supuesto, absolutamente. Por ahí, Timoteo, yo te cuento. Yo a veces me deprimo mucho porque siento que mi vida no tiene un sentido. Pero el sentido de la vida es la persona de Cristo y la obra que hizo a tu favor y el mío. Ese es lo que da sentido. Oye, ¿qué sentido da sentido? Le da, claro, uno dice, le da sentido, no tenemos meta, no tenemos por qué vivir. Y entonces, ¿quién le da sentido a la vida? ¿Qué meta, qué nos hace seguir viviendo? La persona de Cristo. Boy, honey, wasn't that something else? Tonight? At the end, she said, thank you for that. That really has been a help. I think, honey, she's right there, you know. If she's not saved already, she's just really close to making a decision. And I think a lot of the believers are going to be praying for her now because everybody senses how close she is. Yeah.
My number one desire was to be the world's greatest cowboy. I just love horses and cows. Hasta que un día uno de los brujos que yo iba, me dijo que hoy te voy a decir quién fue que te puso el daño. I had been praying about Uruguay and I had kind of let that go. I was wrestling with God. I was like, no, this is not what we've been planning, Lord. Don't miss an episode. Subscribe today at workinglikeants.org.